La Contraloría General de la República realizó en el primer semestre del año auditoría a los recursos de regalías asignados al municipio de Toro en el Valle del Cauca, en especial la contratación de una planta de tratamiento de agua potable y saneamiento básico. La auditoría que se hizo en el primer semestre de este año al municipio de Toro Valle en la ejecución de los recursos de regalías dio como resultado un presunto hallazgo fiscal por valor de 165 millones. Este hallazgo se debe al incumplimiento en la ejecución del contrato del mejoramiento y construcción de la red de alcantarillado y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del corregimiento del Bohío en el municipio de Toro. Aunque el plazo de ejecución de la obra era de 4 meses, pasados 5 años los habitantes del municipio de Toro aún no cuentan con los beneficios que debería traer la planta de tratamiento. La obra tuvo 12 suspensiones que sumaron 28 meses de retraso. Los recursos del Estado persiguen un fin social. Este fin social, cuando el contrato se incumple, no se está consiguiendo. También es de vital importancia los proyectos de inversión en saneamiento básico y en agua potable, sobre todo en estas poblaciones vulnerables o zonas urbanas como es el corregimiento del Bohío, ya que mejora la calidad de vida. En la auditoría realizada, el ente de control fiscal hizo algunas recomendaciones para subsanar los posibles hallazgos encontrados. Sin embargo, la administración del municipio de Toro no respondió satisfactoriamente los requerimientos.